Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Si usted tiene dificultad, puede usar, aparte de este para hacer la base de la pulsera, alambre de 1,5 milímetros de diámetro para hacer un abalorio bicónico realizado con alambre. Vamos a rescatar un diseño de Alexander Calder, el padre de la bisutería contemporánea y de diseño de 1935. Y vamos a cortar, en primer lugar, si nos sobra, pues ya lo usamos para otra cosa, 30 centímetros de distancia. Luego ya seguimos cortando para el brazalete. Esta misma pieza la podemos utilizar para collar o para cualquier otra pieza que necesitemos. Vamos a enderezarla un poco, aunque no es necesario para este diseño. Y utilizamos un molde, en este caso, este molde, fijaos qué fácil se mide el diámetro, incluso sin tener pie de rey. Este molde mide 10 milímetros de diámetro, ¿veis? Este es el diámetro, la línea que separa en dos una circunferencia. Y vamos a aproximadamente a doblar por la mitad este tramo de alambre. Fijaos, si veis esta parte más larga, pues ahora agarramos este cabo. Les pido por favor que se suscriban, que activen las notificaciones, denle a todas en la campanita, se despliega, pongan a todas para que le lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo. Ya más o menos tenemos aquí el principio del abalorio que vamos a realizar, un abalorio bicónico con alambre. Estamos rescatando una pieza muy antigua que hoy en día obviamente se sigue utilizando. Y ahora vamos a ir aquí un poco más para abajo, ¿veis? Porque si os fijáis, va de mayor a menor la pieza. Enrollamos aquí un poquito hasta donde comienza la otra vuelta y ajustamos con el dedo para que vaya cerrándose. Ya hemos hecho antes piezas de este diseñador. Es muy importante saber todas estas estructuras. La mayoría están basadas en la Grecia clásica, o sea que no es nada nuevo lo que descubrió este señor. Pero sí es importante rescatar estos diseños y adaptarlos al alambre. Y vamos a ir cerrando aquí, ¿veis? Aquí el circulito. Si tenéis alguna dificultad para cerrarlo, para que quede centrado, usáis el alicate siempre flojito porque estamos trabajando con alambre de aluminio. Y vamos cerrando los círculos. Les cuento que mi país está en cuarentena por el virus, por el COVID-19. No sé si en tus países están. Pueden dejar sus comentarios también. Esto, hacer manualidades es muy, muy importante en este momento. Porque muchos estáis confinados. Y sois personas nerviosas y demás.
y estar ocioso no es nada bueno. Fijaos cómo se va cerrando el círculo con la ayuda del alicate. Y con el otro lado vamos haciendo lo mismo, exactamente igual. Un lado y otro alternativamente, creo yo que os puede resultar más fácil. Nos cuesta a la mayoría de los que hacemos vídeos, no todos, pero muchos países que están en cuarentena, nos cuesta un poco de trabajo porque sin duda hay una situación de pánico que es excepcional, que no es algo que ocurra todos los años ni todas las décadas. Esto es algo que ocurre cada siglo aproximadamente y tenemos que hacer cosas. No podemos estar ociosos, no consientan eso, ¿eh? Una cosa es estar informado y otra es estar aterrorizado. No es necesario porque no va a servir de nada. Simplemente es no salgan. Lo mismo hago extensible no solo a España, sino a otros países. Por favor, no salgan, compartan este vídeo, disfrútenlo. El vídeo y el mío y el de tantas compañeras que están haciendo un gran esfuerzo mental para poder distraer a la gente. Fijaos, vamos cerrando, ¿veis? Vamos cerrando y va quedando como si fuera un abalorio picónico. Cuando agarréis con el alicate el aluminio, no le deis un pellizco muy grande, ¿eh? No uséis nunca más de 2 milímetros de diámetro. Me refiero a personas que padecen enfermedades osteomusculares como yo, ¿eh? No uséis una medida de diámetro superior porque os vais a lastimar con mucha seguridad, ¿eh? 2 milímetros hacia abajo. Hablando del aluminio, ¿eh? Si se trata del cobre que se ha endurecido, 1,2, 1 milímetro es suficiente. Bueno, vamos a ir bordeando ya el final. Cortamos aquí un poquito. Llevamos un pelín la punta hacia adentro para que no corte. Si vemos que ya ha quedado ahí muy ajustadito, pues cortamos sin más. Fijaos lo que nos va a sobrar de 30 centímetros. Está bien, porque si cortamos una medida inferior no vamos a poder manejarlo, ¿eh? No es un alambre duro, pero al ser un grosor importante, pues sí, va a costar un poco llevarse el tirón. Vamos a probar si cabe por aquí el alambre. Si no, seguimos cortando un pelín más. ¿Veis? No cabe, pues cortamos un poquito más. Bien, ahora sí tenemos una medida que nos cabe aquí. Vamos a ajustar bien aquí para que no clave ni nada. Y ya podemos cortar también en el otro lado porque vemos que la medida es prácticamente la misma. Alcanzamos aquí
enfrente justo del otro punto, Os recomiendo que veáis cosas de este diseñador. No os preocupéis si os parecen complicadas al principio, muchas de ellas ya he mostrado yo cómo se hace, porque son piezas indispensables. Estamos recuperando hoy una pieza de 1935. Significa que ya no tiene derechos, no tiene derechos de autor, ni patente, ni nada. Cuidado con eso también, ¿eh? No es lo mismo hacer una pieza clásica que copiar a un diseñador que ha registrado su diseño. De hecho, en mi canal podéis ver muchos diseños personales, los cuales yo he tenido el placer de compartir para que ustedes los mejoren, para que lo realicen para vosotros, para su familia, para amigos o para venderlo a un cliente. Nunca en serie, por favor, sin permiso, nunca en serie, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí un abalorio bicónico. Podemos hacer muchos como este. Yo voy a ir recortando hasta que lo vean más o menos centrado, para que la parte más ancha quede justo en el centro. Voy a cortar las veces que haga falta. Yo creo que ahora sí lo tenemos. Tenemos la medida adecuada. Más vale tener que cortar trocitos así pequeñitos, como he cortado yo, que quedarse corto. Bueno, y ahora sí tenemos el abalorio. ¿Qué es lo siguiente? Pues podemos hacer mucho como este, cortando la misma medida y viendo los pedacitos de mierda que nos sobran, que esto no es nada. Podemos realizar muchos iguales partiendo del mismo molde central y realizar un collar, unos pendientes, usarlo de la manera en que crea conveniente cada uno. Y yo en mi caso voy a realizar un brazalete. Yo no tengo ahora mismo mandril para brazalete. Se puede usar un tubo o cualquier otra pieza que cada uno crea conveniente, Si tenéis acero inoxidable, pues incluso sería mejor, Mejor para la base de esta pulsera. Yo no podría, en mi caso, manejarlo, ni yo ni muchas otras personas. Por eso estoy yo aquí, ¿verdad? Para intentar ayudar a esas personas que son como yo o similares. La medida que hemos realizado es una medida aproximada. Podemos medirlo, desmontar esto y medirlo, pero creo que es algo más bien aproximado. El siguiente paso va a ser ensartar aquí nuestro barrilito. Podéis ponerlo en el lugar que le guste a cada uno. A mí me gusta aquí en esta parte. Y ahora vamos a hacer esos brazaletes que se venden, que son muy fáciles de realizar. Doblamos aquí. Y ahora vamos a fijarnos muy bien en el otro cabo, para doblar más o menos a la misma distancia. Vale. Bueno. Este error. Este va a ir para acá. Uno hacia el lado y otro hacia otro. Sí, estoy un poco distraída, Me van a disculpar, pero yo no voy a cortar el vídeo ni nada. Aquí todos nos equivocamos a veces.
Es que se le va a uno un poco el pensamiento, ¿eh? En situaciones de este tipo que no hemos vivido, se nos va un poco porque es algo bastante serio, ¿eh? Pero no tenemos más remedio que hacer este tipo de cosas, ya sea esto con alambre, con papel o con lo que le guste a cada uno. Y enseñan a los niños también, que muchos tienen ahí un gran artista y solo hay que sacarlo, darle el empujoncito, demostrarle que es algo divertido, nunca obligarlos, ¿eh? Bueno, siguiente paso, no importa qué lado utilicemos, vamos a doblar aquí y vamos a rodear. Vamos a rodear de este modo. Fijaos, está bien que nos sobre. Esto es duro, ya os digo. Eso de cortar la medida exacta es muy relativo a partir de 1 milímetro o inferior y diseños muy concretos. Muchos niños son verdaderos artistas de verdad, ¿eh? Y están ahí. No les prestáis mucha atención, prestarles atención a esos niños que lo merecen de verdad, que son los que se van a quedar para hacer este tipo de cosas. Un saludo a David, hijo de Adalupis, que sé que está haciendo animalitos con alambre. Yo hace mucho tiempo que no los hago. Tengo algunos hechos por ahí, araña, mosca, ese tipo de cosas. Un saludo a la nieta de Alma. Un saludo, que sé que también está malita a veces, ¿verdad? Con la garganta. Cuidarse, cuidarse, mis niños, que está la cosa seria. Y te animo también a que sigas haciendo este tipo de cosas. Vuestras mamás, vuestras abuelas tienen mucho que ofreceros y vosotros podéis mejorarlo sin duda alguna. Esos animalitos que tanto os gustan, que hacía yo de jovencita. Antes había revistas, ¿verdad? Pero bueno, si me lo pedís, pues puedo ayudaros un poco. Aunque ya tenéis ahí algunos vídeos de animalitos y demás, podemos hacer otras cosas. Vamos a acelerar un poco más porque aquí cabe bien. A ver si. Sí. Vale, perfecto. Bueno, cierra y abre. Podemos cerrarlo del todo, ¿eh? Porque esta pulsera se puede abrir así sin dificultad ninguna. Colocarla en la muñeca. Fijaos, ya tenemos aquí un brazalete muy bonito, minimalista, ¿verdad? Parece como si fuera del 2000. Muy cómodo, se ajusta perfectamente. Lo mismo para quitarlo que para ponerlo. Y tiene una peculiaridad y es que nos podemos bañar con ellos en la playa, usar crema, perfume, colonia, todo lo que queráis. Esto no se va a estropear porque es aluminio color plata. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, un brazalete minimalista inspirado en el original de Alexander Carde de 1935. Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Un abrazo, muchas gracias y hasta otra.